¡Ey! ¿Cómo estamos? Esto es un video que voy a grabar justo ahora, pues porque ya los tenía muy abandonados, yo lo sé, pero bueno, he estado pues en proceso de hacer varias cosas, ¿no? Tú sabes, mudanza, cambio de vida, de ropa, de todo. Estamos estrenando una nueva laptop, así que entonces pues vamos a tener ya la oportunidad de, de hacer ya videos más seguidos, ¿no? Vamos a poderlos editar acá más pro. Bueno, chicos, no va a tener cortes este video, a ver cómo nos sale. Quiero, bueno, ya vieron el título, ¿no? Se llama pues cómo ser un buen MC, hacer un buen MC. Entonces, pues vámonos directo a lo que venimos, ¿ok? ¿Les parece? ¿Les parece? Aquí tengo mis apuntes, ¿ok? Entonces, primero que nada, sé quién eres tú. No cambies tu personalidad al momento de ser el MC. Si no eres gracioso, no intentes serlo, de verdad, no te va a salir y solo te vas a ver mal. Si eres elegante, usa, potencializa esa cualidad que tienes. Si eres elegante y eres gracioso, pues venga, qué mejor, ¿no? Al final de cuentas, un buen MC, pues ese es aquel que hace buen trabajo, ¿no? No tienes que hacer reír a todo el mundo, simplemente tienes que presentar y llevar el show así, en orden, ¿no? Bueno, vámonos. Tú puedes hacer además lo que quieras, ¿sabes? Así que venga. Venga, inténtalo, pierde el miedo. Bueno, vamos a con unos pasos que tengo aquí que vamos a ir diciendo. Primero que nada, hacerlo simple, nada de tardarte 10 minutos haciendo algo tan complicado como decir: bienvenidos, señoras y señores, a este evento. El día de hoy tenemos la boda de fulanito y fulanita. ¡Bravo! Unos aplausos para todos. Para ser el maestro de ceremonias, pues en realidad puede ser una boda, alguna graduación de la escuela, ¿no? Hay muchas cosas para hacer MC en el antro, ¿no? Ahí presentando. Ahora vamos a bailar. Bueno, entonces hacerlo simple, ¿vale? Bueno, después siempre tengan música, música de background. Yo debería tener algo de música, ¿verdad? Ponemos. Bueno, no sé, es que podría intentarlo, pero vamos a hacerlo sin música, ya saben eso del copyright, luego, uff. Bueno, siempre tengan su música de fondo. Después, confianza en sí mismos, señores. Estamos ahí porque podemos, ¿ok? Porque queremos. Si no, pues ¿para qué estamos? Entonces, todo lo que digan lo dicen con confianza, ¿sí? Se me ponen 10 mililitros de confianza. Bueno, después vamos a hacer eye contact, eso quiere decir contacto visual con todos los que estén ahí. Le van a decir: señora, el día de hoy tenemos esto, quiero que los vean a los ojos y ellos los van a ver, crean que hace la diferencia. Bueno, otro tip que tengo es: háganse notar, tengan presencia en el escenario, así que estén bajitos, altos, flacos, gorditos. Bueno, si son mujeres también no importa en el aspecto, bueno, estoy hablando por hombre, ¿no? Pero a lo que voy. Y si son bajitas, gorditas, no sé, háganse notar, están ahí porque quieren, porque pueden, ¿ok? Porque los eligieron a ustedes. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Carisma y energía. Pues el carisma es algo con lo que se nace, mi hermano, pero bueno, no sé, no me he puesto a pensar si es posible tener irla desarrollando, sería interesante, ¿no? Es un punto de debate. A ver, déjenme en los comentarios, ¿ustedes qué piensan? ¿Se puede desarrollar carisma o naces y pues es lo que hay, ¿no? No sé, la verdad. Energía, eso sí, digan todo con energía. Buenas noches, señoras y señores, ¿cómo están el día de hoy? Que se vea, que se note, que se note. Emocionense de lo que hacen, eso es divertido hacer el MC, así que emocionense, llénense de vibra positiva antes de entrar al escenario, autoprográmense, voy a hacerlo lo mejor posible, voy a hacerlo bien, van a ver la diferencia, todo está aquí, muchachos, la actitud, actitud, papá. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Es un honor, ¿eh? No cualquiera se anima, no cualquiera se atreve y no cualquiera lo puede hacer. No cualquiera. O sea, sí cualquiera, pero es que cualquiera debe de querer, de querer hacerlo. Hay gente que no quiere y pues por eso es no cualquiera, ya saben. ¿Qué más tenemos por aquí? Váyanse con calma, nada de. Y ahora, bueno, a continuación, pa, 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 y luego y enseguida, pum, 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 dense su tiempo, respiren, hagan silencio, que la gente vea qué va a pasar ahora, ya saben, ¿no?
Proyecten la voz, proyecten energía, cada movimiento debe ser. Y ahora, fuerte aplauso para todos los que van a estar allá. ¡Pum, pum, pa, pa! Y luego la voz, impostación de la voz, señores. Hay muchos cursos sobre eso, después podemos dar alguno por aquí, pero ahorita proyecten la voz, es algo, hablen fuerte, claro, claro. Hay ejercicios para no hablar así, porque luego hablan así y no se les entiende nada. Hablen, abran la voz, gesticulen, bu, bu, ah, ah, ah. Ok, conoce tu agenda, ¿qué va a pasar después? Tienes que saber qué es primero, qué es después, qué le sigue, cuándo hay break, todo. Deben de saber todo, si no, están en el limbo, papá. Energía arriba, y con tu energía vas a contagiar a todos. Y si la gente no responde, la audiencia no responde, tú sigue lo tuyo, no te mentalices de que, hey, hey, come on, vamos. Como diciendo, ah, ¿qué pasa, gente? No les escucho, están muy apagados. No, tú sigue y se van a contagiar. Se van a contagiar contigo. Eres una estrella. No quiero decir que vas a robar el show, porque si estás presentando una boda, las estrellas son el novio y la novia, ¿sí? Los padres de los novios y las novias. Pero tú eres una estrella más que va a brillar por sí mismo. Haz preguntas, haz que se involucren los que están presentes. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo están? ¿Qué dice la chaviza? así como de, a ver, ¿quiénes son los invitados del novio? ¿Quiénes son los invitados del novio? ¿Quiénes son los invitados de la novia? Haz que la gente esté contigo, alguna dinámica, alguna actividad. Ahorita estoy enfocado en lo de las bodas, pero mira, puede ser cualquier evento. Esa de MC aplica para muchas cosas. Realmente llevas el micrófono, llevas el control del evento. Entonces, vas a hacer alguna una dinámica, como ahora necesito que todos se me pongan en pie y bueno, vamos a estirar. Hay muchas, en YouTube, en Google, busquen. ¿Qué más? Pues bueno, si están en un antro, pues ya saben, ¿no? Se ponen a bailar. Música. Creo que ya había dicho música. Y el cierre. Para el cierre vamos a dejar una inspiración. La gente se va a acordar, sí, de ti, pero lo que no se les va a olvidar es tu inicio y tu cierre. Todo lo demás va a decir, ah, me cayó bien, me cayó mal, ni se le entendía, gritaba mucho. De eso sí se van a acordar, pero no se van a acordar de lo que dijiste. Pero sí se van a acordar de cómo te despediste. Entonces, dejen alguna frase inspiradora, motivacional, que la gente diga, wow, qué tipo, lo quiero en mi evento. Bueno, chicos, pues 7 minutos después, muchas gracias por verme. Un anuncio rápido, vamos a empezar ya a subir los podcasts. Estos podcasts, los he grabado ya desde hace varios meses. No había subido ninguno porque, chicos, no tenía una buena laptop. Ahorita es normal, pero bueno, es nueva. Entonces estamos estrenando y vamos a poder subir frecuentemente. Espérenlo muy pronto en nuestro podcast con invitados. En cada capítulo hay un invitado diferente. Entonces, muchas gracias. Esto es Salva HSC. Puf, los quiero. No sé, déjenme comentarios. Si les gustó el video, denle like. Y pues no sé, suscríbanse si no están suscritos. Ya saben, todo lo que ustedes saben hacer. Bye. Adiós.